tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, vamos a ser ciudadanos de los nuestros, ¿va que va? Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir con sus amigos. Vamos a ponerlo de día para que vean bien. Sale, vale. Con troncos medianos, sin... Ok, desde acá. Uno está acá, ok. El otro acá. Y los otros dos son en lo que es en Pico Ben Salmons. ¿Va que va? Va a estar bueno ese recorrido, ¿eh? Va a estar muy, muy bueno. Pero comenzamos. Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir con sus amigos. Adelante, está un poquito pesado aquí el barro, pero nada que no sea imposible. Aquí vamos.
La estación de madera no quita un problema, así que sin problema. Para no llevarlos desde aquí los troncos largos, medianos. ¿Recuerdan que no podían subir aquí y tuve que usar el mastodonte? Listos, vámonos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Quieres jugar? Vamos adelante, adelante. ¿Qué te pareció el día de ayer la partida? Vamos adelante. Ocho, vamos a eliminar este de una vez.
Va que va, sí, sin problemas. Bueno, estoy haciendo la última del mapa. Pero este se va a quedar aquí, lo voy a rescatar. Le voy a usar otro. Si le ponemos unos neumáticos para el barro, vamos a usar otro. Estaría bueno para usar. Uno potente. Vamos a usar ahora el white. Estoy jugando yo solo. No pudo jugar hoy el Leo. El Discord, la página del YouTube y hasta ahorita eso. De hecho, las dejo todos los enlaces en la descripción de todos los vídeos. Este Pacific se va a ir cerca al entronque de Pixalmon y este, el Win, el White, se va a ir del otro lado. Pues vamos por los troncos medianos. Instálate el disco, Pablo, para hablar.
para que jugar más chido acá. Pero no pesa tanto. Bueno, es muy... Creas una página igual, sigues a los que te gustan, ahí que haces más transmisión y todo. Y así. Y en el Discord tengo lo que es el grupo de... Bueno, del canal, subo fotos. Por ejemplo, los de las votaciones. Y así, ¿no? Igual podemos conversar sin problemas por ahí. Por eso te digo, instálalo. Hacemos una llamada para que ahorita te unas para jugar y podamos hablar bien y todo. En la Play Store, bueno, si tienes dispositivo Android, Discord, así DISH, le vas a descargar, creas una cuenta y listo. O si tienes iPhone, pues le das en la App Store, igual en la PC, igual se puede. Bueno, yo para que salga el audio de la llamada lo tengo en el cel, pero el audio de la llamada, bueno, lo tengo en la computadora. Como estoy jugando en la PC, por eso sale el audio de la otra persona. Tú me escuchas bien, y así. Así juego con el Juan. Bueno, a pesar de que él juega en Play 4, me llama por su cel en el Discord, me escucha, pero pues ya el audio sale aquí en la compu porque como lo tengo instalado. Ajá. Así es la situación. Estos días, si quieres, jugamos en tu mapa. Bueno, este ya lo voy a acabar, solo este es el último contrato. Ya de ahí lo voy a pasar al otro mapa. Puedes jugar conmigo, te dan las mejoras y así, ¿no? Igual. Va que va, sin problemas, Pablo, sin problemas. Oye, ¿cuántos años tienes?
Eso si no es indiscreción. De hecho, voy a pasar primero con el guay. El guay va a ser esta misioncita. Bueno, porque más adelante. ¿En serio? Bueno, pues no está tan malo. Casi 20 años nos llevamos. Está chido que te diviertas, ¿no? Porque también el trabajo es agotador, todo. Al final del día... se te hace una rutina, el trabajo, la casa, regresas, vas. Y para que pues no se tenga una rutina al final del día, ¿no? Homero, bueno, Kira. El lodo o el barro. Van patinando las llantas del guay. Son caminos originales estos, ¿eh? Adelante, comandantes. Sí, me gustó este mapa, está bueno. Está un poco difícil, un poco. No está. Bueno, porque tienes que saber las llantas que ponerle. Luego, como tiene nieve, si vas a ir para una zona de nieve, tienes que llevar unas llantas que puedan traccionar bien en la nieve, obviamente. Si el pedazo que vas a llevar, bueno, vas a ir de nieve, tiene como nieve de congelada, bueno, nieve congelada obviamente, ¿no? Más dura, le puedes poner otro tipo de llantas para que tengas mejor tracción que zonas de cadena. Si es pura nieve normal, se le puede poner las llantas. A mi parecer va mejor con las de barro aquí en la nieve, pero obviamente si vas en la carretera, vas a subir la subida, pues sí te ayudan mucho las de cadena, ¿no? Por la tracción, genera mucha tracción. Lo vimos en el directo pasado, donde las llantas normales patinaban al carro así como potencia, pero al no tener cadenas, las llantas patinan. Excelente, excelente, Pablo, excelente, sin problemas, ¿eh? Ahora sí que cada quien vive la vida a su manera.
Porque dice un dicho, cada cabeza es un mundo, ¿no crees? Aquí esta entrada ya está tapada. No. Bueno, nos podemos venir por aquí. Ahorita checamos qué ruta agarramos, ¿va que va? Porque aquí ya está tapado igual. Adelante. Este Omei realmente tiene potencia, ¿eh? Me gustó cuando lo encontramos ahí en la presa. Me gustó mucho, ¿eh? Realmente se me hace uno de los mejores carros que hay, ¿eh? Uno de los mejores. Bueno, realmente a mí me gusta mucho el Ford. Un camión Ford que no tiene tracción total, un bloque diferencial. Pero es muy bueno. Miren cómo se levanta el Guaira. La llanta delantera para poder traccionar con el bloque diferencial y la tracción total. Obviamente ya pesados ya tiene mejor tracción, miren. Ahorita no va jalando al Pacífico ni nada. Lo ponemos en bajo. Hacemos uso del cabrestante. Aquí usamos el cabrestante. Un poco para poder tener mayor tracción. Me gustaría, por ejemplo, que hubieran máquinas Caterpillar y así. Para poder rellenar aquí, que se pueda componer estos pedazos, por ejemplo. Les puedo echar tierra, no sé, y así, ¿no? Bueno, que sea más como un mundo abierto, pues puedo modificar el juego como tal, no el juego, sino que la manera de jugarlo. ¿A ustedes qué opinan? Va,
Vamos adelante. Él está costando algo de trabajo, ¿eh? Pues si le pongo el load en alto, solo va a hacer un hoyo. Así que vamos adelante. Bueno, vamos a dejar el logo en abajo. Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir con sus amigos para seguir creando más contenido para ustedes. ¿Ya que va? Ya salimos, ya salimos. Solo que lo seguimos llevando en bajo porque si nos vamos a atascar. Es que ya vamos a hacer una zanja. Y no queremos eso realmente, ¿no? Miren. Pero vamos a usar esta. La más baja, un poco. Bueno, llevamos la media, ¿no? Porque la más baja es la otra. Es que las piedras igual se hacen que se detenga. Miren, ahí ya no quiso por esa piedrita. ¿Ya la vieron? Vamos. Miren. Es la piedrita que les estaba costando. Vámonos adelante. Aquí vamos, aquí vamos. Listos. Está haciendo de noche y no podemos salir de aquí. Aquí vamos. Aquí ya va a ser más fácil. Eso es lo más feo, realmente. Y ya pasamos sin problemas. Aquí esperamos al Pacific para irnos juntos. Listo.
Vamos adelante. Este se supone que tiene llanta de barro para que no le cueste trabajo pasar. Pues hasta ahorita va bien. Va traccionando bien. Sin problemas. Le ponemos el low. De hecho, el otro sí escarbó como tal. Se hizo una zanja. Vamos a jalarle un poquito con el cabrestante. Listo. Activamos y ese, miren, está traccionando más que el otro. Llevamos, llevamos. Se me está costando un poquito menos de trabajo. Vamos, vamos. Casi se volcaban, miren. No la quiere armar, miren. No la quiere armar este Pacific. No, me decepcionas, Pacific. Decepción, decepción. Creí que si la iba a armar chido, pero no, ¿eh? La arman mejor los ASO.
¿Cómo gasta de combustible? Si se dan cuenta, va gastando mucho combustible. No quiere avanzar como tal, ¿eh? ¿Se me escucha? Sí, ya te escucho, bro. Va, dame un segundo. Un segundo. Sí, es que, de hecho, por eso hice este canal de voz, para que todos los de la comunidad se puedan, ¿Unir? unir. Ajá, los que quieran, bueno, los que quieran jugar. Así es, Pablo. Bueno, deja, creo, la partida. Okay. Es que estaba jugando así, solo. Ah, que sí, pero lo bueno que sí pude, ¿no? Es lo Un bueno, ¿no? rato. Sí. Ahora sí te dejaron jugar, ¿no? Sí, no, mucho trabajo, mucha tarea. Bueno, Okay. esto me mucho agobio. Claro. Apenas voy a hacer 1 hora transmitiendo. No. ¿Algo bien? No, ayer hice 4, 5. Bastante, bastantito. Algo. Y algo. Ahí paso el código. Por favor. Listo. Ya mando Ver, el vamos a... código. Okay. Listo, ¿va? Sí. Bueno, ahorita estoy transportando troncos. Troncos, Sí, medios. Medianos, los largos ya lo uff. transporté ayer con el Juan. Ah, bueno, muy bien, algo bien entonces. Ah, Más aus. ajá. Pero, ¿qué crees? Que se me cayeron los medianos. Unos. Bueno, es más, no lo cargué. Apex. Ya me estoy oyendo. Ok, troncos cortos entonces. Medianos, porque Ah, los cortos son mira, es cierto. nosotros. Va. Te ayudo. ¿Qué camión vas a usar para los troncos? Taiga, clarines. El Taiga. Algo bien. A ver, ¿dónde está? Que casi los troncos medianos nadie los puede llevar. El de los camiones. Ajá.
Pues sí, hay algunos. Hay que saber el buscar. guay. Sí. Yo creo que estoy usando el Pacific, pero no me gustó. El amarillo que se encuentra en... No. Ajá, sí, bueno, todos son amarillos. Es que hay uno que es como azul con blanco que no tiene 4x4, pero tiene bloque diferente. Ah, no, el otro, el Pacific P12. Ah, ya. No, sí está muy feo ese. No tiene tanta potencia peso. No. Bueno, yo ya estoy de este lado. ¿Va que va? Dame un segundo. ¿A dónde me está uniendo? Porque no me une. Bueno, también tengo el white. Ese ya está cargado, solo que iba transportándolo todos. Pero está hasta allá. Ahorita voy a llevar un remolque de combustible porque sí tragan combustible Sí, realmente. no les para el hocico a esos. Sí. Tragan, tragan, Demasiado. Demasiadillo. Estoy afuera del taller. okay. Mira, uno me... Ahí está, listo, ya murió. Va que va. De hecho, lo hace mejor ¿Cuál el white sacará? que el P12. ¿No crees? La verdad... ¿cómo decirlo? No. No, no, la verdad es que no, no salga de mi agrado eso. Bueno, ahorita me gustó más el white que el P12, ¿eh? Me gustó más. El... Ah. El que tiene la tracción total es el P12, el Pacific y el Ajá, este. pero eso es lo que tiene. Tracción Ah, total y okay. este de bloqueo diferencial. Y el otro solo tiene este bloqueo diferencial. Ándale, es lo que te digo, que ese es el que, bueno, que casi me gusta a mí porque es como austero y no me agrada tanto. Da Sí. mediocre. A ver. ¿Vas a llevar un este de...? Ah, este yo, uy. Y Vámonos. ya sé. Ah, tú guíame, yo no sé para dónde vamos. De este lado. Bueno, es que ya tengo acá el guay y ya casi no tiene combustible. Estuviera chido de poder de meter en maquinaria, ¿no? Sí, pero a mí se me hace que ese, ¿cómo se llama? Ese Pacific, ese no tiene tanto poder como los otros, ¿sabes? Este el que llevo. Ajá, no tiene tanto poder como los demás. Ah, no. Potencia de peso tiene muy poquita. Para lo que es el camionzón, tiene muy poquita de potencia de Sí. peso. Solo lo hicieron robusto, pero en peso y potencia, pues le gana de hecho su Inservible. propio peso. Bueno, eso sí. Le pusieron peso de más. Tal vez la transmisión, tal vez el motor, todo influye. Exactamente, todo influye. Así es, porque este trae tracción total y bloqueo diferencial. Y se supone que pues debe de Aquí. correr bonito, ¿no? Sí, pues que debe de poder bien, aquí algo bien. Sí, no hay nada como el mastodonte. Es muy bueno. Sí. Pero prefiero a su hermano mayor, el SIG 605R. Okay. Está más alto.
bueno, sí, pero el mastodonte, sea como sea, es una bestia. Bueno, eso es una bestia. Comparado con este, por ejemplo, que están igual de largos, pero no. Aquel, hasta cuando su motor se escucha rugir cuando lo enciendes, pues. Ahí se escucha todo lo bueno. Sí. Y este, ¿no? Como que agarra, que quiere tomar combustible, de ahí, ¿no? Y así está. ¡Ay! Salto el fango ahí. Mira, por ejemplo, aquí cómo le cuesta trabajo a este P12. Te empujo si quieres. Así es. Bueno, yo creo que como otra hora más o menos, Pablo. Aquí tengo ir al... Ajá. Oh. No manches, no me digas que tampoco está el remolque vacío. Y juro que lo cargué. No, te salió el tiro por la culata. Sí, Bueno, voy a tener que ir de nuevo. Llévate ese remolque si quieres. Sí, lo llevo. Digo, por si te llegaste, si me llegaste ahí, o que ya estoy... No se desaparece en nada. Sí. Vámonos. Cambio de camión y este aquí se queda. Le voy a quitar carga para ir mejor. Ay, güey, que atascoso está aquí. Sí. Pero me voy a dar la vuelta. Y yo también. Bueno, yo también, porque voy a ir para allá. ¿Qué es esto que está aquí? Ah, una pala. Uh-huh. Este güey, siento que sí le gana a ese Pacific, ¿eh? Ya, sin problema. Sin problema. Sí. ¿Qué onda? Siento que estas dulces no son suficientes. No, ¿verdad? ¡Ay! Aquí un hoyo lleno de agua, me entraré todo y se a todo de boca. Sí. ¿En qué mapa me dijiste que ibas? Completo así, ni uno. Me gusta traer nomás los carros, conseguirlos. Sí, y ya sí, lo sí. Dejo el juego. Pero pues ahorita estoy terminando Río Negro. Más fácil porque pues tengo todos los carros, pues así ya sé cuál me va a ayudar más. Sí. No me puedo creer. Debes empezar por Michigan a terminarlo. Sí. Exacto. Ataca ni con la verdad. ¿Cómo estás? Está bueno, ¿no? El pango ahí. Sí, ahí te encareta un ratito, bien a gusto. Pero no es de mi agrado, la verdad. Yo prefiero agua limpia. En el río. Sí.
Si llega hasta allá, ¿no? Sí, listo. Uf, es que luego no sé qué rollo que no arranca el carro. Ahí se queda, nomás gastando gasolina. Me saca de onda eso. Bueno, dice. ¿A ti no te pasa eso? Sí. Y si me pasa eso. Sí, pues puro diésel gasta, pero muy enfados es. Ahí voy. No vayas a subir, ¿eh? No, no, te espero. Aquí te espero. Yo. Te espero aquí. Ok, no. No digo, estaría chido la maquinaria porque, por ejemplo, en estos hoyos se taparían con la máquina, ¿no? Sí, o que hubiera un puentecito, algo chido ahí. Bueno, más poner la posibilidad de ser un mundo más abierto donde tú puedas elegir la temática más. Si tú quieres tapar esos hoyos, construirle un puente y así, ¿no? Exacto. Pero independientemente de cada misión, que ya sea como tuyo, ¿no? Un plus le daría al juego. Pues esperemos que eso pase en el siguiente que viene. En el Expedición se llama, creo. Ajá. Esperen, bueno, espero que eso pase. Ese es el Boru, ¿no? ¿Boru? No, es el Taiga. ¿Taiga? Ajá. ¿Se parece al Boru? Sí, sí se parece a algo. Pero... no, hombre, no tienen diferencia. No son iguales. Pero sí se parecen. Bueno, sí. Bueno, el motor, no, su motor. Problemas, Pablo, sin problemas, dale. Uy, casi me vuelve. Sí. Ya los de Pickle Bean van a estar más fáciles. Los del otro mapa. Sí, probablemente. Oh. Uy. ¡Ay, Jesús! Está bueno, ¿no? Está buenísimo. No, ya me quedé aquí, me he quedado a dormir ahí. Sí, ¿verdad? A ver, te empujo. ¡Ni ha pasado! ¡Ay, gracias, gracias! Está un cuarto, ni siquiera ha pasado. Sí. A ver, espérame. Dame un segundo. Qué interesante. No agarra nada. Me agarro un árbol ahí. Ahí está. Ahí está, la hizo muy bien. Bueno, ya no la hizo. ¿Quieres que me pase al Pacific para que te jale? A ver, déjame tratar de agarrar con los puros árboles. Ay, 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 uf. No. Ahorita voy empujando un poquito. Espérame. Sí. Es que estoy en el punto de volcarme y quedarme bien. Ahí está. Okay. Uf, Jesús. A ver, voy a saltar tantito el remolque para darme para atrás.
A ver, espera. Acóplalo. Déjalo con el Pacific. Ahí estamos, ya salí. Ya no me falta el insecto del remolque. No, no, todo bien ya. Ya voy saliendo. ¿Ya? Ajá. Ay, el remolque va por las mismas ahora. Por eso te digo. Uy. ¿Qué? Ah. Ahí está. Bien. Uf. Listo. Sí puede. Te empujo. Uy. Ahí, ahí está, está buena algo ahí. Algo bien ahí. Sí, mucho más fácil. Ahí estamos. Yo creo que ya se pasa solo. Sí puede, sí puede, sí, sí puede. Uy, qué difícil subidita. Ahí está. Aquí vamos. Bien. Con el... Te espero. Sí. Wow. Voy a repostarme. ¿Quieres que te ayude antes de repostarme? Pues que repóstate. Ok. Y ahorita. Ahí estamos. ¿Te ayudo o no? A ver, poquito. A ver, por ahí. Ahí voy con el... El Pacific. ¿Por qué va? Es que ahí es donde consume mucho combustible, ¿eh? No le das subidita. Sí. Uy. ¿Ahí me puedes agarrar o me hago para atrás? Más atrás. Listo. Ok. Vamos. Vamos a ver si puede. Sí. Bueno, el Pacífico así sí puede. Pero él con los troncos no, no puede. Con un solo remolque es... Bueno, con el remolque de él mismo se queda... Realmente... Ahí te quedaste, ¿no? Sí, ya no avanza. Te digo, solo. No, me estoy atascando más aquí. Ah, muy bien, ahí está el árbol. Es las piedras. Ahí está. Vamos.
Uf. Listo. ¿Con eso lo haces? Sí. Ok. Lo voy a dejar aquí entonces. Va que va. Uf. Sí, listo. Está bueno, ¿eh? Sí, esta parte mortal. Para mi opinión es como que lo más feo del mapa. Vamos a repostar. Lo bueno que traje ese de combustible. Y sí, de reparaciones también ahí. Pero sí. Buenísimo. Ah, pues de lo que tú dices que pasa primero, cierto, tío. No, sí, sin problemas. Déjame ver para dónde vamos. En dos lugares diferentes. ¿A cuál quieres ir tú? ¿Cuál será bueno? Yo creo que te voy a dejar el más cerca porque tú estás equipado para la nieve y yo no. Yo estoy equipado para el lodo. Va que va. Bueno, prácticamente es la misma distancia. Sí. Prácticamente. No, deja de marcar ruta, espérame. Sí. Uy, la sabiduría, güey. Son listos. Uy, Jesús. Listo. ¿Listo? Voy. Pero... Ahí está, más rápido. Poquito. Oh. Uy. ¿Qué? Rocón que me comí ahí. Y también esta, la que está aquí cerca de, bueno, para pasar del otro lado, ya ves cómo está de fea. Ah, sí, cierto. Bien, sí se pudo. ¿Sí pudo? Sí, sin problema, se lo echaste. Este animalón. Ok. Lo que sí no me gustó fue el carro este del de aquí, el Caterpillar 777. Es como el Pacific. ¿Gustó? No. No tiene tanto power. Es un carro grande, pero no tiene power, es como el P12 al final del día. Ah, ¿cuál dices? El que tiene tres ruedas, ¿dices tú? Ajá, el que lo usan para camión minero y todo eso. Ah, sí. Está muy feo. ¿Te ayudo? A ver. No.
se atoró la piedra. Justamente en medio de la piedra, mira. ¿Qué puedes pasar ahí, no? Espera, no, no. A ver, espérame, espérame, sí, no. Ay, mero, ya pasé. Uy. Está muy feo, muy tenebroso. Mira, ya viste. Muy turbio. La piedra que se atoró es la que está al lado del parachoques de abajo. Bueno, no, la llanta de repuesto. Ahí está. Súbete a la piedra, súbete a la piedra, súbete a la piedra. ¿Sí? ¿Sí? No fui temprano. Estás atorado igual, ¿no? Sí, bien atorado. Está horrible esta mapa. Está hecho con las patas del creador. ¿Verdad que sí? Sí. Y voy, Tiene un camión bonito. Yo no creo que se atore. Y lo he jugado solo así, Jalando otro camión así. Pero metí puro aso. ¿El mastodonte? No, con el aso. Los dos asos. ¿Cuál? Un rojo. Bueno, son uno de los primeros que quedan. ¿Que guarda la llanta como adentro del la atracción? Ajá. Sí, ya se corre. Sí. Con eso, sí están buenos, Pero sí también les cuesta, porque como no lleva a nadie atrás conduciendo, pues el otro jala al final. ¡Listo! ¡Uy, no! ¡La roca! ¿Qué? Ah, pues ya he salido, pero... ¿Salí? Estoy saliendo, pero es una roca. Ahí voy, espérame. Ya estoy a nada. ¿Te escuchas mi claxon, no? Aún no. Al menos con... Lleva un carro bonito. Este no creo que se atore. No me... Se volvió tura. Ya te vi. Caray. Te escucho, pero... ¿No me ves? Sí te veo, sí te veo, pero no hay diferencia cuál es. ¡Ay, ya! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y me imaginaba el camionero. Este mero, bueno, está bueno. Juegas en volante, ¿verdad? Sí. Sí, te veo porque gira la rueda bien rápido y este gira la rueda bien lento. Ajá. Listo. Sí, juego con volante. ¿A poco sí gira muy despacio la rueda? Sí, mira, inténtalo. Estoy jugando con volante y palanca de cambios. Ay, palanca de cambios. Aquí una palanca de cambios. Pero en este no sirve. Yo creí que sí iba a servir, pero no. Sirve en el American Truck. Ah, ya. Ah, bueno. Aquí sí no, no la arma. Sí, porque nomás son L más, L menos, N, H y R. A de cuenta que están feos sus cambios. El desarrollador lo puso feo los cambios para la palanca. Le pones la primera
se pone L low, la más baja. Pones segunda, se pone este de automática. Pones tercera, se pone L alta. ¿Qué onda? Yo no sé el que inventó eso. Y así. Esperemos que en este juego, uf, yo le doy mucha esperanza. Que lo corrijan. Se ve buenísimo. Sí, así. Y ahora ya puedes pues personalizar lo que quieres llevar. Si quieres llevar una llanta, lo que se te pega la realidad gana. Sí. Y nuevos carros. Yo quiero una Bronco. Así, un carro y una Bronco. Bueno, yo por ejemplo, tal vez me compraría el pack del Jeep, pero que lo modificaran a lo que es real, porque el Jeep, si tú te das cuenta, si te compras el pack del Jeep, está muy pequeño los Jeep. Sí, en la vida real. Los hicieron muy miniatura. Como para explorador está muy miniatura, porque has visto en la vida real unos Jeep que son imponentes, acá chidos. Grandotes, sí, como no he visto. Y los Jeep que he visto viejos que hay también aquí en el juego, bueno, los que están aquí, están un poco más grandes. Y aquí como que los hicieron muy, 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 muy chicos, pues. Sin ganas. Ah, como a la Itaba. Sí. Bien. Uy. Se llegó a carretera. Yo ya salí, ahí voy con el güey. ¿Dices que el pico Big Salmón está mejor? ¿Más a gusto? Ah, ajá. Sí, bueno, hay más nieve, pero está más chido. Hay barro, bueno. Igual lodo, pero ahí lo que te atora es la nieve. Te sacó, ¿verdad? No, no, yo me vine al taller aquí para repostar mi camión. Oh. Ahí está. No te va. Listo. Ese color está muy bueno, muy potente. Sí. Muy, muy, muy potente. Tú tienes que ir más o menos. Ah, sí, tienes que ir. Ah, no, no tienes que ir. ¿Cuál? Este, por dónde tienes que pasar tú para. Uy, te va a tocar un camino. Buenísimo, Sí. Potente. Pues yo escogí aquel porque estaba más lleno de lodo. En verdad no tenía un cuento. Sí, está bueno ese camino, ¿eh? Hay dos caminos para llegar allá. Irme hasta donde está la estación de combustible o darle aquí a la fábrica de ladrillos. ¿Cómo? ¿Al combustible? Ajá, a la estación de combustible. Y pues te va a quedar un poquito más fácil. Te va a quedar más fácil, creo yo. No te creas, ¿eh? Están iguales porque hay que subir y es pura nieve. Ya su máquina. Está complicado ahí entonces. Y luego hay que cruzar el río y si tiene fuerza la corriente. ¿Qué llevó ya? En carro chico, sí. He pasado con el mastodonte y no. Con él no, pero con otro sí. Así es. Yo creo que le voy a dar por acá por la fábrica de ladrillos. Agarrar el hielo. Aunque por allá está el lago con. Está el lago con. Ajá. Pero ahí está el hielo. Y las llantas con cadenas funcionan mejor en hielo que en la nieve, realmente. ¿No?
Pues sí. Exactamente. ¿A dónde vas tú? Ok, ya estás hasta allá. Yo apenas llegué aquí al taller. Pero voy por un camión para repostar. Oye, ¿cómo se pone música en aquí? Ya es que se pueden poner música en la llamada. ¿En el juego? Ah, no, en la llamada. ¿Se puede hacer? ¿Se pone música? Sí. Pero sin copyright. Ah, bueno. ¿Y si la persona que es de los derechos ya está petateada? Dejo. ¿Como esos? También. ¿No? Pues... No, esos son efectos, ¿no? Pero sí, tú dices música, música. Pero sí, bueno, es que los derechos siempre están... Los derechos de autor, si esté muerto, por ejemplo... Si se le quedaron a su hijo, hija y así. Ah, padre. Y luego YouTube, al momento de yo subir el video, me lo detecta. Ah, si te pone una alerta. Sí, un día y grabé un proyecto y me pone una alerta ahí. Alerta de copyright. Ajá, pero como además le pongo... Ajá, pero luego como nomás le pongo para con el link, pues ya no hay problema eso. O sea, nadie lo va a ver. Ajá. Y así de hecho, me había bloqueado 4 videos, ¿sí? Hola, ese. Por mi intro que tenía, según es ajá, sin derechos de autor. Y al parecer sí tenía, y ya me pone después YouTube. Derechos de autor y tal, pero el autor no ha reclamado nada. Si en un futuro lo reclama, el video se verá afectado en tu monetización y todo el show. Ay, ¿cuánto recibes de monetización por hacer los videos de YouTube? Ah, vale. Pero aún no llega el tiempo. No llega. Pero ya si en un futuro sí, eso te afecta también tu reputación con YouTube. Tener muchos de derechos de autor y así que te hagan reclamaciones. Según es lo que he leído. Así es. No me vas a creer, pero se quedó bien atorado. Me voy a traer un camión para ayudarlo. Yo también, de hecho. De hecho, se quedó aquí en la fábrica de hormigón en Corpo. Pues algo bien. Voy a utilizar el Mr. Mastodonte. El más tonto. No, me volqué. Ahora vas a querer con grúa. No, bueno, el más tonto se volcó, pero ya. Ah, ok. Ya, todo fine. Oye, ¿qué artistas te gusta a ti escuchar? Así tipo, o sea, artistas de, por ejemplo... ¿De música? Ajá.
Bueno, casi de aquí de México no, ¿eh? Me gusta mucho uno de República Dominicana, otro de Colombia, y así. De aquí de México casi no. Oh, ya veo, ya veo, ya veo. Este de... uno que se llama Alex Zurdo. ¿Es zurdo? Alex Zurdo. Ah. Pero es zurdo. Luismi, como Chalino, vale. Ah, okay. Algo bien entonces. Pura cochinada. No, sí, a mí casi no me gusta ese tipo de música. Prefiero como a este, ¿cómo se llama? Este... Down. Ay, sí, sí. No, la música de antes es muchísimo mejor. Por ejemplo, Valentín Elizalde o Chalino Sánchez, Ariel Camacho. Sí, exacto. No, 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 no. No, casi se vuelca tres veces y no, ni una de esas se vuelca. Pero se volvió a atorar. Y complicado camino con tres, mucha carne. Sí. Ay, qué bueno. ¿Cuál sería el bueno? ¿Dónde te quedaste? Ah, no me digas que te quedaste ahí. Ahí mero. No pasé nada. Ahí me quedé. Sí, ahí. Bueno, yo llevo el Taiga. Remolcando al otro, al guay. Le puse al Taiga llantas de barro. Ah, de las buenardas. Uh-huh. Son buenísimas. Más que nada las anchas, pues. Sí, exacto. Pero aún así le cuesta, ¿eh? A este Taiga. Cuando le guay le cuesta. Patina. A ver, pasará. Así es. Y la música de ahora como que no... está muy fea. Bueno, ya depende de los gustos. Hay algunas versiones que sí me gustan. Sí. Pero... pero es que digo, no, pues qué feo, ¿no? Así es. Bueno, están buenos los de Ampeche Show, este de lo que es los Beavis y así, ¿no? De esa época.
temerarios. Sí, exactamente. Ahorita Purmo ya era sumida. ¿No? Mira, ¿ah, sí? Exactamente. Llevamos aquí unos... ¡Uy! ¡Hombre! Este es un martillo aquí con los troncos, ¿no? Sí, no, hombre. Parece que el mapa está horrible. No, no. Horrible lo que le sigue. Sí. No. Uy. Es, tú tienes todos los años, ¿no dices? ¿Los años de SnowRunner? Ajá. ¿Todo qué? No, los pases así como en sí, no. Tengo los complementos, los DLCs todos completitos. Ok. Pero todo el pase no lo tienes. No, están caros, $30, no, no, no. Y los DLCs, $5 o $6. Ah. Está mejor gastármelo. ¿En qué lo juegas? ¿En Xbox? PlayStation 5. Algo bien claro, para que corra bien. De hecho, ¿sabías que apenas te mandaron a PlayStation? Los de Reino Unido, por lo mismo de que le sube el 20% más al valor de sus productos que de otras tiendas. Sí, he visto esa demanda. Sí, bueno, sí la vi. Bueno, todos pero... se deben de unir, ¿no? Exactamente, sí, porque, o sea, impuestos por PlayStation, ¿qué es eso? O sea, ya es mucho haber comprado la consola. Uh-huh. Ya. Pero bueno, ya tengo la 5, no me quiero pasar a Xbox, la verdad. Te perdería muchas cosas. SnowRunner, por ejemplo, probablemente perdería todo mi progreso, mi dinero que invertí y probablemente mi tiempo. Sí, el más valioso. Bueno, yo como lo juego en PC, sin problemas. Sí, no, abuso. No te vayas a voltear aquí, carrito. Yo de hecho lo puedo de comprar para multiplataforma. Si lo instalo en la PC, lo puedo instalar de cuenta también en el Xbox y así. Pero es un poquito más carito. Y así ya no pierdes nada. Porque ya ves que la PC también tiene ya el Xbox Bar y todo el show. Donde puedes jugar ya los juegos de Xbox. No, no, no te vayas a caer, no te vayas a caer. Remolque, remolque. Es que a nada estuvo de caerse. Sí, estuvo bueno. Luego que se patinan y todo. Estaría bueno también que a los remolques se le pudiera poner llantas con cadena o modificar las llantas, ¿no? Pues sí, pero al final si te pones a pensarlo, no serviría de mucho. ¿Por qué? Serviría. Porque pues el remolque nomás está siendo jalado por el carro que tiene la tracción. Sí, claro, pero también me ayudaría mucho. Realmente. Porque tendría mejor bueno para la tracción, vaya. Le ayudaría bueno, a pasar carro. Bueno, yo que le pondrían unos frenos, así freno de el remolque. Porque hay veces se va solo el carro y está tenebroso, el remolque, perdón. Se va para atrás y tal, vaya.
Bueno, hay muchas cosas que se le pueden modificar, ¿no? Pero no sé, no quieren, yo creo, ¿no? Pues a lo mejor realmente no les agrade la idea de que se modifiquen las cosas. Entonces, ¿y tú no tienes problemas para los mod? Fíjate que sí, ya no me deja de poner mods, por eso no me agrada. O sea, antes sí jugaba con muchos mods, me gustaba mucho porque una troca del año o una troca viejita. Pero ahora ya no me dejo utilizarlos. Es como si hubieran baneado así de... Sí. Y ya no me deja de que utilizarlos. No sé si a ti te pasa lo mismo o algo así. No, a mí no. Yo puedo activar todos. Es que a gusto. Sí. Es lo que estábamos viendo ayer con mi hermana. Él no lo dejaba activar muchos mods y a mí sí. Ah, bueno, es que tú como tienes la computadora y tiene un espacio y... Bueno, no sé cómo es el rollo, pero algo se tiene que ver. Sí. Y pues en la... Está limitadísimo. Bueno, limitado. Por ejemplo, GTA 6. El GTA 6 no va a salir para PC. ¿No? Bueno, a lo mejor sí, pero después. Pero... Así de que GTA 6 comprarlo en cuanto salga. Creo que son en consolas modernas. Y en Xbox, ¿no? Xbox X, Xbox X, la negra, ¿no? Esa del refri. Ajá. Ándale, en no, esa. Si sale para Xbox, sí la puedo tener para PC como otra. Porque te digo que puedes jugar los juegos de Xbox. Exacto. Con esta, mira. A ver, ¿dónde está? Aquí está la de Xbox. De hecho, lo puse en el directo. Puedes jugar todo. Y aquí me aparecen los juegos y todo el show. Sí, también puedes jugarlos. De hecho, pues PC se está haciendo multiplataforma. De hecho, incluso puedes hacer un emulador y puedes correr los juegos de PlayStation, también los de Nintendo. Ah, ¿sí? Hey. No sé. Bueno, yo tenía una PC, pero potente, esa que corría bien, pero hubo una tormenta y murió la pantalla y no han encontrado un... Pero el CPU está bueno, ¿no? Todo está bueno. La pantalla es la única que se jodió. Está como azul, como si estuviera manchada. Uh-huh. Azul, así, no, hombre. Me dio una lástima. Yo tengo una Mac pidorra. No me gusta, la verdad. Porque no puedo correr mis juegos, todo eso. Ahí sí podía correr todo. Bien chido, ¿por podía qué jugar. No compras un monitor, digo, bastante barato. Ah, pero ese es que la laptop la ocupo para la escuela. No, a la PC que tú dices. Sí, por eso, es la que te digo. Uh-huh. La PC es una laptop portátil. Okay. Entonces, pues a mí también me sugirió mi técnico eso, pero yo le dije que no. Que bueno, porque pues, la voy a ocupar en la escuela, ni modo que traigo un monitor en la mochila. De hecho, hay un monitor portátil, que lo puedes así, justamente le quitas el monitor a tu compu, a tu laptop. Y se lo pones en la HDMI normal y se acopla a tu laptop. Es de 15 pulgadas, Algo bien. Solo que está como en 3, 4 baros. 4 pesos, ¿no? Sí. Manches, qué barato. Ok. Pero sí está es 128 Hz, tecnología 4K, todo el show.
Muchos Algo gamers. bien, entonces. Sí. Por eso te digo. No pensaba él. Yo sí voy a comprar uno de esos, pero solo para utilizarlo como medidor de recursos. Pero uno de 7 Claro, pulgadas. claro. ¿Y se puede saber qué es un medidor de recursos? Porque no tengo ni menor idea qué es eso. Bueno, más que nada para saber cuánto estoy ocupando de Wi-Fi, cuánto estoy ocupando del procesador, cuánto estoy ocupando de la memoria RAM, todo eso, cuánto estoy ocupando de la gráfica, Ah. para que te muestre los relojitos así. Para eso. Vale. Para eso, tal vez en un futuro me compro uno. Uf. Se pudo llegar. Sí, yo casi. Sí, la armo. Ah, yo lo subí a un remolque al como nada, ahí lo subí ya. Nomás no puede. Es que el terreno es muy, muy complicado para el niño. Para él. Sí. A mí me gusta la estética del Caterpillar este que tiene tres ruedas. Pero Está bonito, su estética me gusta. no tiene tanta potencia, está feo. Y Y luego muy no le puedes gastadón. acoplar remolques, no nada. Solo el de combustible y el anclaje para sus remolques de misiones y ya. Nada, un momento, dame un minuto, por favor. Voy a tener una llamada. ¿No crees que está feo así? Va, listo. Más que más. Pues déjame ver si llego con la carga esta. Uy. Más que va. A ver si llego. Vale. Porque pues no, ya. Ya la jefa pidió algo y tiene que hacer. Más que abajo. En problemas, en problemas. Pero pues ahí sí. Ah, no puedo. No puedo. Pues el sábado. Pues ya a partir de la siguiente semana ya. Ya full desocupado, sin nada que hacer.
Sí. Justo. Bueno, ya casi llegas. Está volcánico el camino. Sí. Para llegar. Uy, hace mucho que no utilizaba esto. ¿Con cuál vas jalando al diseñado me mal? ¿Qué? Voy jalando con el SIG 605R con el mazo cuadrado. Okay. Y ahí va, No se rinde, no se raja. Okay. Vamos, vamos. Yo también ya casi llego. Estoy batallando aquí un poquito de nieve. Pero llevo el World. Algo bien. Sí, es que están un poco imposibles, ¿eh? Bueno, no imposibles, sino que sí están un poquito complicado. Sí. Solo si sí, está pesado hacerlo. Sí, la verdad me da pesadillo algo. No, pues está a punto de volcarse mi camión. O sea, el remolque. Uh-huh. El camión todo. Ay. El remolque full. Uy. Lleva el Tiger. Bien. Ya está eso muy bien. Lento pero seguro que vamos avanzando. Sí. Ah, sí, se volteaba igual. Así ya sea más fácil también, pero no puedo creerlo. Y ahí ya está más fácil, ya después es un puente y todo. Sí, bueno, ya con el puente ya. Pero. Está muy complicado. Para llegar sí está complicadísimo. Sí, ya, bastante. Sí.
yo creo que del otro lado no lo hubiera hecho si le hubiera dado por la gasolinera, ¿eh? No, 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 tío, no. Está muy complicado. No entiendo por qué ya no pasa ahora. Okay. Ahí está. Bueno, aquí ya estoy como a 200 metros de llegar al destino. Qué a gusto ya. Yeah. Ahí estamos. ¿Dónde está ese puente? Vas a ver. Agarraste mal, de hecho. No, así es por ahí. Ah, sí, pero era mejor. Bueno, ahí vete derecho, así como vas. Te vas a meter entre los árboles. Y ahí está la carretera y ya está el puente. Ay, no. Ahí está. Es muy estable este güey, ¿eh? Sí, bastante, pero es algo. A mí no me falta conseguir de ese la mejora de. Me faltan bastante, la verdad. Yo ya las tengo todas. Del güey, creo. Sí, creo. Pues, se consigue la pregunta. No, sí. A lo mejor el motor o algo así, pero. Casi, casi. Ah, sí, ya llego. Llegamos. Listo. Bien, yo ya voy a llegar.
Ahí te voy a ayudar. Uf. Al que me gustó también fue este, el que se le pone el de troncos medianos y la cisterna de combustible. Este también está bueno. El cap. El que estaba al lado ahorita donde pasaste. Ah, ya. Creo que este es uno de mis preferidos del cap. El que gira toda la cabina para dar vuelta. Ah, ya. Sí. Está bueno, está bueno. Uy. Por fin puente? Al puente. Sí. Algo macizo por fin. Ahí ya te vi. Uf. De hecho, ya voy atrás de ti. Atrás de ti tenías este. Yo te voy bien. Yo decía yo, ¿cómo llegas? De hecho, agarré este cat. ¿Y el remolque? El... ¿Lo llevas? Ahí sí, ahí lo doy. Sí, aquí lo llevo. Ah, va. Es que solo vi el carro. Como iba arriba del remolque de tres espacios. Bien. ¿Dónde está esa porquería? Ay, a la izquierda. Ay. Bien. Muy bien. Activa rampa. Soltamos. Ya está. Entonces ahora sí ya me lo llevo de aquí solo, ¿no? Ya puede solitito el niño. Ya puede el niño. ¿Ya me escuchas, no? Sí, te escucho. Ahí está. Vamos. Vamos, vamos, vamos. De hecho, también este no se atora, ¿eh? Este cap. ¡Oh! No, sí está. ¿Me ayuda? ¿Sirve para lo pesado? No, estoy en... No, es que me choqué con spoiler ahí. Listo. No, qué va. Bueno, pues ya me voy. Ya estás. Pues ahí creo que voy a tranco. Va. Claro, pues. Adiós. Adiós. Ahora sí, gente, nos pasamos a... Pico Blue. Cerramos aquí. No pensé para... Deme un momentito. Hacemos esto, terminamos la misión. ¿A qué va?
olviden suscribirse al canal, va a tener que compartir con amigos. Vamos adelante, adelante, con la marca adelante. Alguien que quiera ir a la partida, lo puede hacer, ¿eh? Comenten, díganme si pasemos, va que va. ¿Listo? Llevamos los dos puntos, que vamos a ver pasar el fan. Adelante. Los dos troncos se activan. Y creo que nos vamos a ir por las vías ahí. Y aquí bajamos y vamos para allá, ¿no creo? Listo, vámonos. Aquí vamos. Esto va a ser muy muy fácil, ¿no? De hecho sí hay camino, ¿eh? Por las vías. Oh,
entramos, sí entramos, de hecho. Esto te lo pellizco. Está la casa de fuera. Tiene un carrito ahí, ¿no? Nos solo quedamos dos restantes y listo. Un accidente y listo. A este le faltaron como unas llantas más altas, ¿no creen? Por el otro de troncos, nada más y listo. Ya solo ahorita recogemos todos los carros y listo, va que va.
nos vamos. En el teleférico. Listo, vámonos. Vámonos, vámonos. El tren está afilado, el tren es 25. Hola, 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 hola. ¿Y qué sigue? Vamos a bajar el stone, listo. Adelante. Estamos en corto, miren. Va a ser ahí arriba, ya vienen. Es más rápido por aquí. De hecho, ahí tenemos un tarjeta para repostar. Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir. Sí, sube a 40 casi. De hecho, miren, vamos más rápido en automática que en alta. En automática vamos a 40. Bajamos como si veníamos en alta. Dos, tres, cuatro. Activamos. Ahí se ve donde la entregamos. Aquí vamos.
Aquí vamos, aquí vamos. Suscribirse al canal, darle like y compartir, ¿va a quedar? Te va a decirnos el camino. Vamos hacia arriba. Listo, ya llegamos, muy bien. Y listo. Completamos al 100%. Y ahí sigue Wisconsin. Vamos a ver cuántos mapas tiene Wisconsin. Los mapas. Va que va. Despertando. Estamos rescatando. De las inundadas y prácticamente termina el último contrato de el mapa de Yukon. La de las inundadas y es isla, no isla. ¿Va que va? Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir.
Los neumáticos, Dios. Vamos a parar esto. Chido su lámpara. ¿Dónde está? Almacén, vamos en almacén. Listo. Cresta de la montaña. Okay. ¿Dónde está la cresta de la montaña? Estuvo chido ese remolque. Vamos a rescatar bueno, al International y nos pasamos al siguiente mapa. Va que va. Recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir con sus amigos.
Dice que está aquí. Pero no es cierto. Listo. Pues ya. Estamos en el mapa. Pues vámonos. Por hoy sería todo. Nos vemos en el próximo video.